Gestión de residuos peligrosos en los laboratorios de la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba es consciente de la necesidad de que su actividad se realice de manera respetuosa con el medio ambiente, tanto para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental como por la responsabilidad educativa y social de la institución. Una de las materias medioambientales importantes es la gestión de los residuos que se generan dentro del propio organismo. De entre ellos, los clasificados como peligrosos representan un sector a tener muy en cuenta, ya que por su composición y cantidad pueden resultar perjudiciales para el entorno y la salud. El Servicio de Protección Ambiental de la Universidad de Córdoba es el órgano encargado de la gestión ambiental universitaria. Desde su creación en el año 2000, el SEPA desarrolla acciones para incorporar criterios ambientales en la gestión de la universidad, conforme a las normas ISO 9001 y 14001 de calidad y medio ambiente, fomentando entre sus miembros una cultura ambiental basada en la responsabilidad para la protección y mejora del medio ambiente. El principal lugar de generación de residuos peligrosos en la universidad es el laboratorio. Existe una enorme cantidad y variedad de centros, tanto de investigación como de docencia, y en todos ellos, independientemente de su actividad, pueden producirse residuos peligrosos. A continuación se describe el procedimiento diseñado por el SEPA para el control y retirada de este tipo de residuos, desde su generación en el laboratorio, su recogida y almacenamiento temporal, hasta el tratamiento final en empresas especializadas. La eficacia del protocolo depende de que se normalicen y unifiquen los siguientes pasos. Estudio de las actividades que generen residuos peligrosos. Clasificación, envasado y etiquetado de los residuos peligrosos. Solicitud de retirada y entrega de nuevos envases. Retirada de sustancias almacenadas por parte de la empresa gestora. Primer paso. Estudio de las actividades que generen residuos peligrosos. Cada laboratorio tiene diferentes procesos y líneas de trabajo. Estudiarlos detalladamente resulta primordial para identificar todos los residuos generados por cada una de las líneas y seleccionar cuáles de estos residuos son peligrosos y deben ser gestionados de manera especial. El SEPA resolverá cualquier duda sobre estas materias. Segundo paso. Clasificación, envasado y etiquetado de los residuos peligrosos. Los residuos de laboratorio se deben clasificar dentro de las categorías del listado propuesto por el SEPA en función de su naturaleza, peligrosidad y destino final, por ejemplo, ácidos, disolventes, soluciones de revelado, etc. Cada grupo de residuos dispone de una etiqueta específica descargable desde la web del SEPA. En ella es importante que cada laboratorio haga constar sus datos y la información exacta del residuo contenido. La etiqueta se fijará al envase antes de comenzar su llenado. Dichos envases se solicitarán al SEPA seleccionando uno u otro dependiendo de la naturaleza y estado físico del residuo. Garrafas para líquidos, contenedores de boca ancha para sólidos y geles, contenedores para biosanitarios y específicos para material cortante. La producción estimada. Desde envases de un litro hasta contenedores de 60 litros. El espacio de almacenamiento del que se disponga en el laboratorio. El modelo de solicitud de envases está disponible en la web del SEPA, pudiendo remitirse por correo electrónico, fax o correo interno. Al recibir los contenedores, el personal deberá seguir un protocolo para su correcto uso en el laboratorio, certificando las máximas condiciones de seguridad, salud y protección ambiental. Normas básicas durante el llenado de envases de los residuos peligrosos. No viertas nunca al desagüe residuos peligrosos. Segrega al máximo los residuos para evitar mezclas innecesarias. Infórmate de las características químicas de los residuos y evita incompatibilidades. Identifica todos los envases con la etiqueta correspondiente. Llena las garrafas solo hasta el 75% de su capacidad para evitar fugas. Esteriliza los residuos potencialmente infecciosos antes de desecharlos. Evita trasvases innecesarios. Almacena los envases en lugares adecuados hasta su retirada, evitando las zonas de tránsito, las fuentes de calor o la luz directa del sol. Cierra herméticamente los envases, procura que no estén manchados y sin fugas o derrames. Informa si existieran residuos potencialmente peligrosos para planificar su retirada segura. Tercer paso. Solicitud de retirada de los residuos y entrega de nuevos envases. Una vez llenos los envases, para solicitar su retirada se empleará la misma solicitud que para la petición de envases vacíos. Se deberán cumplimentar todos los campos incluidos en la solicitud con el fin de garantizar una correcta planificación previa de la recogida. Dicha información consiste en el tipo y cantidad de envases de cada residuo, todas las sustancias que contiene cada residuo, cualquier otra observación.
Es importante que esta solicitud esté sellada y firmada por el responsable del laboratorio para hacer constar la veracidad de la información. El SEPA recoge semanalmente los residuos solicitados, trasladándolos a sus centros de almacenamiento temporal, donde se depositarán en condiciones de seguridad hasta su retirada definitiva para su tratamiento y eliminación. El principal almacén de residuos peligrosos se ubica en el campus de Rabanales. Este recinto, construido en 2003 específicamente para ello, cuenta con una nave central para el paso de vehículos y personas no especializadas, así como distintos módulos independientes para depositar los envases recogidos de los laboratorios. El almacén, además, está dotado de unas medidas y equipamientos de seguridad adecuados a la actividad para la que está destinado. Extintores y mantas ignífugas, ducha de emergencia y fuente lavaojos, kit de derrames y botiquín de primeros auxilios, arquetas estancas, ventilación e iluminación natural, detección y extracción de humos, módulo antideflagrante aislado para inflamables. Cuarto paso. Retirada definitiva de los residuos almacenados por parte de la empresa gestora. Los residuos peligrosos son entregados a empresas gestoras autorizadas por la Administración para su tratamiento. La firma de documentación refleja el traspaso de la titularidad de los residuos desde la entidad productora, la universidad, a la empresa gestora. La empresa se encarga de su transporte hacia su planta de transferencia, donde a cada residuo se le dará el destino más indicado en función del grupo al que pertenezca, asegurando el mejor tratamiento tanto ambiental como económico. Para el SEPA es fundamental la participación y opinión de la comunidad universitaria en los servicios que presta. Para cualquier duda o sugerencia sobre este procedimiento o cualquier otra cuestión sobre medio ambiente universitario, existen las siguientes vías de comunicación. De manera personalizada en nuestra oficina, por correo electrónico, por correo ordinario, a través de teléfono y fax, en el Registro General de la Universidad. En una sociedad con la sostenibilidad como reto y con más de 10 años de experiencia en la gestión de los residuos de la Universidad de Córdoba, la calidad del procedimiento descrito es una realidad reconocida gracias al esfuerzo de muchos profesionales que ponen lo mejor de sí mismos. Buscando la eficacia y el trabajo bien hecho, entre todos formamos una valiosa cadena, una cadena en la que todos los eslabones son importantes.